Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se llevó a cabo en la seccional Girardot el segundo Congreso Internacional de Cuidado de Enfermería, Cuidado de la Vida, Compromiso Individual y Colectivo, y segundo encuentro de semilleros de investigación en salud. El impacto fue alto, tenemos más o menos unos 180 a 200 participantes, que están estudiantes, egresados, personal de la salud, docentes, investigadores, y pues tenemos a nuestras tres invitadas internacionales de Argentina, de la Universidad de Chubut y la Universidad de Jujuy. El talento humano de enfermería hace parte de uno de los estándares de cada uno de los 38 servicios que vienen en el Sistema Único de Habilitación. Es muy, muy importante que todos los enfermeros conozcamos cuáles son nuestros requisitos mínimos para poder prestar un servicio de salud con calidad y obviamente con el tema mayor, un enfoque a seguridad del paciente. El cuidado está presente en muchos escenarios, no solamente en un hospital o en una clínica, está presente también en una oficina, al frente de un computador, que lo que se busca de fondo es encontrar el resultado en salud, la mejor satisfacción del usuario, ¿sí? Esa es la esencia del enfermero, considero yo. La conferencia que más me ha llamado la atención fue la realidad sobre el BPH, porque me parece que es un tema muy importante que debemos abordar hoy en día. Digamos que hemos tenido como muchos paradigmas que tienen sobre la enfermedad y venir a traerlo a la realidad e identificar que acá en Colombia no solamente los tipos de BPH que se ven que afectan realmente se están presentando acá, sino que han habido otros que nosotros personalmente como enfermeros no conocíamos. Ellas son las encargadas de la toma de citología de cuello uterino. Aclaré muy bien lo que es la citología de cuello uterino, lo que es la prueba molecular, lo que me está indicando la uno, lo que me está indicando la otra, porque son dos pruebas que son totalmente complementarias, pero no, la una no excluye a la otra. La una me da la enfermedad, la otra me da la infección. Entonces tratar como de aclararles un poco, porque me parece que ellas están un poco confundidas y muchas interpretan que el existir una prueba molecular me elimina la citología de cuello uterino. Y fuera de eso, entonces, la citología de ser una prueba tan importante, tan de fácil diagnóstico, me va a ayudar a salvar vidas. Entonces también hay que creer la importancia de que su trabajo lo hagan con excelentes criterios de calidad. Por ahí la idea era presentar y aportar todo el trabajo que se hizo allá durante el año 2017 y ahora finalmente se está llevando a cabo en nuestra ciudad este programa de formación de adultos, de cuidadores de adultos mayores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer toda la universidad, vemos que ustedes tienen acá la universidad, los alumnos tienen la posibilidad de aprender mucho y tienen muchos recursos. Nosotros somos un poco nuevitos todavía, pero veo que a pesar de eso, yo les puedo decir que ustedes tienen todas las herramientas, que a veces no es lo principal tener herramientas, sino que aprovechen todo el conocimiento, todo lo que se pueda aprender. Nosotros nos llevamos mucho conocimiento de ustedes, pero que puedan, con lo poquito o con lo mucho que tengan, de poder brindar el cuidado que necesita el adulto mayor. El Congreso concluyó con el segundo encuentro de semilleros de investigación en salud, donde tenemos la grata participación de los estudiantes semilleros de la Juan N. Corpas y nuestros semilleros del grupo Tatama Salud y el grupo SADWAC del programa de enfermería. Un balance muy positivo para nosotros en esos dos encuentros. Vigilado Mineducación.